Hola gente de YouTube, yo soy Lucho Barram, muchas gracias por hacer clic en este video. Estoy en la presentación del Kia Stinger. Me tocó hacer el review de esta presentación. Mi amigo Alonso de Interauto, pueden checar su canal en YouTube. Y ser básicamente los primeros en lanzarlos a nivel mundial, somos de los primeros países que lo van a lanzar y en el continente americano, como ya lo decía el señor Park. Tengo el orgullo de presentar a ustedes lo que es, sin duda alguna, el vehículo más icónico y esperado por parte de la marca aquí en el mercado mexicano. Sin más ni menos, Kia Stinger. Este gran turismo fue diseñado por Peter Schreier y Gregory Guillaume con la supervisión de Albert Bielmann, el exdirector de ingeniería de BMW. Inspirado en una botella de Coca-Cola, presenta el cofre alargado con su boca de tigre y dos colmillos para resaltar los músculos del auto que evocan lujo, poder y desempeño. Kia Stinger mide 4.8 metros de largo y 1.87 de ancho, dimensiones mayores que un sedán deportivo regular, por lo cual tiene una cajuela de 406 litros de capacidad. Contará con dos opciones de motor, el turbo 2.0 y el V6 Twin Turbo de 3.3 litros que pasa de 0 a 100 en 4.9 segundos. Es el Kia más rápido hasta el momento. Con cualquiera de sus motorizaciones cuenta con caja automática electrónica de 8 velocidades que ofrece cambios inmediatos y eficiencia máxima en el consumo de combustible. Todas las unidades están equipadas con frenos Brembo y llantas Michelin. Los interiores son acordes a la línea exterior de lujo y confort, con una consola central debajo de una pantalla táctil a color y equipo de sonido Harman Kardon. Este auto compite con el Audi A6, el BMW 340i y Mercedes-Benz C43. El Kia Stinger llega al mercado mexicano con un rango de precios que empieza en $564,900 para la versión base. Me ha gustado venir a esta presentación por la posición estratégica que jugamos dentro de muchos de los mercados. Este auto, México, es el primer país de Latinoamérica donde será lanzado. Esto habla muchísimo del potencial que tiene México como país de entrada a los mercados sudamericanos. Esta es una de las razones por las que amo vivir en México. Tenemos acceso a productos de gran calidad, un montón de competencia gracias a todos los tratados de libre comercio que tenemos con... Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con el contenido que está generando Lucho Barram? Viajes, música y amor. Estamos enfocándonos a hombres principalmente de entre 35 y 45 años de edad. Son casados, se pueden comentar conmigo, ¿no? Están en búsqueda de un auto que refleje todo el estilo, toda la personalidad, todo el éxito que han alcanzado a lo largo de toda su vida profesional y su trayectoria laboral. Buscan sentirse y verse diferente, pero a la vez que les proporcione todo el confort y el lujo que sobre todo en este tipo de clientes en el segmento premium están demandando. Las estadísticas de Google muestran que más del 20% de los viewers de mi canal están en el segmento de edad 35 a 44 años al que este auto está dirigido. La mitad de ellos son hombres, el segmento específico del Kia Stinger. También, más del 22% de los minutos vistos de mi canal provienen de este clúster poblacional, que tienen ya sea el poder de compra o son influyentes en la decisión de compra. Y a mí me gusta que mi audiencia tenga información para realizar mejores compras. Una de las ideas de este canal es que la vida es muy corta como para no hacer lo que te gusta. Siendo conscientes de que el único momento que existe es el ahora y que no sabes cuándo va a terminar tu vida, darte una recompensa por el esfuerzo y el trabajo para alcanzar tus metas siempre es una buena idea. Si eres de los que trabajan duro para tener el estilo de vida que quieres y te gustan los premium cars, date ese gusto, pero recuerda no basar tu felicidad en ello y no comprar cosas para impresionar a otros. Desde mi punto de vista, las recompensas materiales siempre deben ser a nivel personal para satisfacerte a ti mismo y premiarte al alcanzar una meta. Todo en esta vida es relativo. Los artículos y experiencias de lujo pueden o no serlo dependiendo de tu nivel de ingresos. Para un magnate petrolero, un auto de lujo sería algo habitual, mientras que para alguien con salario mínimo sería un sueño inalcanzable. Todo es relativo. Juzgar a alguien por sus pertenencias materiales es tan arrogante como presumir de tener pocas cosas o de creerse muy down to earth por tener bajos ingresos. Recuerda que la abundancia material no va relacionada con la calidad moral o espiritual de una persona. Si en tus posibilidades no está comprar un auto de lujo, no juzgues a quien lo tiene, pues nunca sabes todo el trabajo o sacrificio que tuvo que hacer para tener acceso a él. Por el contrario, un auto de lujo no te da el derecho de ver hacia abajo a nadie, al contrario, te obliga a mantenerte humilde y agradecido con la vida por aquello que momentáneamente se te ha concedido. En ambos casos, la felicidad no está en la posesión o falta de cosas, sino en tus pensamientos.
Eso es todo por este video, gracias por verlo. Nos vemos hasta la siguiente vez que tenga algo interesante que platicar contigo. Yo soy Lucho Garram. Chao.